Hello. How are you? Welcome again to Sparkling English Lesson 57. Remember, the sky's our limit. My name is Luis Manuel Diaz Bosio, and I am the same guy who has been with you since number one, lesson number one. And I continue to be with you for quite a bit yet. Bienvenidos. Esta es la clase 57 de Sparkling English. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio, la misma persona que ha estado con ustedes desde la lección número 1 y que espera estar todavía en otras oportunidades. Y deseando que ustedes sigan aprendiendo. Bienvenidos, bienvenidos. Podrán escuchar que sigo con la voz un poco distinta. Realmente he estado expuesto a condiciones climáticas cambiantes, que creo que son la causa final por la que tengo la voz un poco quebrada. Así que empecemos. Empecemos con reading and speaking, lectura y conversación. I will insist again on the need to have a good bilingual dictionary, English-Spanish, available so that you may spend some time daily reading, glancing, or memorizing new words or old words. Let me give you some extra reasons I can show in the vocabulary section all the current meanings of some words that have very different ones. Just to give you a couple of examples, see the following. Quiero insistir nuevamente sobre la conveniencia de que ustedes adquieran un buen diccionario bilingüe. Hagan el esfuerzo. De manera que puedan pasar tiempo diariamente leyendo, hojeando y memorizando nuevas palabras. Puede que sean nuevas, puede que sean conocidas. Como les dije en una clase anterior, yo acostumbro a hacerlo diariamente y tengo un resaltador con el que voy, por supuesto, resaltando aquellas palabras que son nuevas para mí o que son conocidas y las había olvidado, etcétera. Así que las razones para resaltarlas son diversas y mi diccionario está lleno de esas palabras resaltadas. Lo animo, lo invito a que haga lo mismo. Permítame, como dice el segundo párrafo, el que está en negro. Permítame compartir algunas razones adicionales. En los vocabularios que yo les muestro en la sección de vocabularios, todos los significados actuales de algunas palabras, porque hay palabras que tienen diferentes significados, yo no puedo mostrarlos todos y cada uno de ellos, todos los, porque sería demasiado extenso para mí. Les voy a dar un par de ejemplos para que vean lo que quiero decir. Por ejemplo, la palabra book, que enseguida le viene a la mente uno que libro, exactamente. Pero book, si usted tiene un buen diccionario, se dará cuenta que también significa el talonario de la chequera. Cada vez menos usada, pero sigue siendo usada. O también significa el libreto de una obra teatral. O también significa el registro que llevan las casas de apostadores. Así que, como pueden ver, cuando yo he mencionado libro, perdón, book, solamente coloco libro, pero hay muchos otros significados que deben conocerse. Otro ejemplo es la palabra chair. Chair, primer significado que ustedes entienden, viene a la mente enseguida, una silla, pero realmente chair también significa la presidencia o el presidente de una junta directiva de una empresa, etcétera. Pero también significa cátedra. Profesor que tiene la cátedra. Se dice así, he has the chair. Y también significa, en forma abreviada y un poco coloquial, silla eléctrica. Oh, he's going to the chair. Silla eléctrica, esa con la que ejecutan a los presidiarios. Otro tercer ejemplo para mostrarles la importancia de tener un buen diccionario. Para uno, oh, es que no solamente significa esto, también significa esto, ok. Por ejemplo, la palabra club significa un garrote, una porra.
pero también significa el palo de los golfistas. Pero también significa un club. En español tenemos la misma palabra, o asociación de personas. Pero también significa aporrear, golpear. Yo le doy un solo significado. Probablemente yo hubiera colocado club o asociación o garrote. Pero cuando usted tiene acceso a ese diccionario, usted puede ver que esto significa un montón de cosas. Esto qué bien. Y usted puede ir memorizando y, repito, puede ir resaltando. Ok. Below is a series of verbatim quotes taken from insurance or accident forms. They are the words of the people themselves trying to summarize their encounter with a problem. Please repeat after me. Below is a series of verbatim quotes taken from insurance or accident forms. They are the words of the people themselves trying to summarize their encounter with a problem. Repito, si usted no entiende todo lo que allí arriba dice, bueno, no importa. Eso no es, por ahora lo importante no es entender, es hablar, es soltar la lengua. Y básicamente lo que vamos a leer a continuación son los resúmenes que se han extraído de formularios de seguros y de accidentes de lo que la gente dice para justificar el accidente. Por ejemplo, number one. Coming home, I drove to the wrong house and hit a tree that I don't have. Puedes repetir conmigo. Coming home, I drove to the wrong house and hit a tree that I don't have. The one in black, el que está en negro. I collided with a stationary truck coming in the opposite direction. Okay. Siguiente en negrillas. The guy, puedes repetir después de mí. The guy was Mandarin all the way. I had to maneuver several times before crashing it. Siguiente en azul. I pulled off the side of the road, took one look at my mother-in-law, and the car went off the highway. Siguiente. Next in black. In my attempt to kill a fly, I collided with a telephone pole. El que está en negrillas. I had been plant shopping all day and was on my way home. As I was approaching an intersection, a barrier of bushes rose, blocked my vision. I couldn't see the other vehicle. Next on red. An invisible car appeared out of nowhere, hit my vehicle and disappeared. Next, the indirect cause of this accident was a small man in a car who had a large mouth. El azul, repita conmigo. I couldn't stop in time and my car collided with the other vehicle. The driver and passenger immediately left on vacation with injuries. Okay, now we are going to read what it is on the left side. Vamos a leer lo que está de negro en el lado izquierdo.
La traducción, por si a usted le interesa, está del lado derecho. Si no le interesa, perfecto. Usted va a repetir después de mí. Yo voy leyendo lentamente. If I have learned anything during my journey on planet Earth, it is that people need one another. The presence of other people is essential. Caring people, helpful people, interesting people, friendly people, thoughtful people, these folks, fíjense que no es folks, sino folks, take the grind out of life. About, repita después de mí, por favor, about the time we are tempted to think we can handle things all alone, boom. We run into some obstacle and need assistance. We discover all over again that we're not nearly as self-sufficient as we thought. In spite of our high-tech world and efficient procedures, people remain the essential ingredient of life. When we forget that, a strange thing happens. We start treating people like inconveniences instead of assets. Muy bien, tal vez usted quiera leer posteriormente, no ahora, lo que significa en español. Puede estar de acuerdo conmigo, puede no estar de acuerdo, no hay discusión. Ok, next. Read again. The one on the left, in black. Friendship is a sheltering tree. How very true. Whatever leisure time we are able to invest in relationships is time well spent. Use the talents you possess, for the woods would be a very silent place if no birds sang except the best. I think it's beautiful, both of them. Very beautiful. You can read them in Spanish afterwards. Ambos son bien hermosos. Puede leerlos en español un poco después. Hermosos, creo. Si no está de acuerdo, sorry. Now, continuing with reading and speaking, read aloud these quotes after me. Lea en voz alta conmigo. Yo voy a leer relativamente despacio para que usted pueda leer después de mí. It always seems impossible until it is done. A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success. Number three, if you tell truth, you don't have to remember anything. That's beautiful. Number four, success is to be measured not so much by the position that one has reached in life as by the obstacles which he has overcome. Number five, it is easier to build strong children than to repair broken men. Number six, to be good and to do good is all we have to do. Number seven, it is always too soon to quit. Number eight, perseverance is not a long race.
It is many short races, one after the other. Number 9. It is not that I am so smart. It is just that I study longer. Number 10. What if I told you that 10 years from now, your life would be exactly the same? That's true, unless you commit yourself to change it. Recuerden, el número 10. ¿Qué piensas si te digo que en 10 años a partir de ahora, tu vida va a ser la misma? Exactamente la misma. Eso es verdad, salvo que te comprometas a cambiarla, a estudiar, a mejorar de otra manera. Same thing, same boat. Okay, now you do some reading aloud and repeat twice every phrase after me. Usted la va a repetir conmigo, yo hago una pausa y usted sigue repitiéndola por segunda vez. I entered the building at 4 in the afternoon. El resto es que usted siga haciéndolo. You entered the building at 4 in the afternoon. He entered the building, etcétera, etcétera. Pero aquí, por razones de tiempo, simplemente yo voy a leer una vez, usted lee conmigo y vuelve a leer. Nuevamente. Number one. I entered. Usted va leyendo conmigo. I entered the building at 4 in the afternoon. Usted la lee dos veces. Number two. You are planning to buy a house here with your brother. Nuevamente. He opened the windows because of the heat. Nuevamente. Number four. She has already closed the boxes. Nuevamente. Number five. We will share the bedroom tonight. Nuevamente usted. Number six. You never like to drive at night. Nuevamente la seis. Number seven. When they come, ask them to wait. Nuevamente. Number eight. They were deceived by the salesperson. Nuevamente. Nueve. Nine. I always eat breakfast early in the morning. Nuevamente usted. Número 10. You never have supper before 7 in the evening. Nuevamente. Number 11. He rented the house from Mr. Johnson. Nuevamente. Number 12. She did not sleep at home last night. Repita nuevamente, por favor. Okay, number 13. We talked to our mother last night. Again. Recuerde, cada una de ellas la va a repetir mientras yo guardo silencio. La repite conmigo y la vuelve a repetir. You speak with your father every other day. They know how to count the numbers in English and Spanish. Number 16.
I do have to help her because of her disability. Number 17. You have to write a word several times to memorize it. Number 18. He comes back when I leave. Number 19. She goes to her classroom on her bicycle. Nuevamente. 20. It usually rains late in the evening. Nuevamente. 21. When will we be able to get a dictionary? Number 22. What do you need for tomorrow's dinner? Number 23. They walk every morning by the river. El verbo loll, recuerde que significa arrullar o adormecer. Entonces, en la última frase dice, ella adormece a su niño, digamos, cantándole. Muy bien. Sigamos con expresiones basadas en los verbos que estamos viendo. I lock the main door of the office every day. Enllavo o cierro con llaves la puerta principal de la oficina todos los días. They mended the old sheet. Ellos remendaron la sábana vieja. Pero también puede significarse, aunque sheet es una hoja de papel. Pero yo he tomado el significado de una sábana. También una sábana de cama es sheet. Pero una hoja de papel también es sheet. We proposed to mend the law. Propusimos enmendar la ley. Fíjense, en un caso es remendar y en otro es enmendar. Número 14. We move the furniture every Sunday. Movemos el mueble todos los domingos. The carpenter nailed the pieces together. El carpintero clavó las dos piezas juntas. El número 16. He names his children after his forefathers. Él le da nombre a sus hijos de acuerdo con sus antepasados, o en honor a sus antepasados, o siguiendo a sus antepasados. 17. She obtained good grades. Ella obtuvo buenas calificaciones, o sacó buenas calificaciones. Número 18. We offer several thousands, but he refused it. Ofrecimos varios miles, pero él lo rehusó, lo rechazó. Número 19. You should open the door of the car with care. Deberías abrir la puerta del carro con cuidado. They open the can if they need it. Ellos abren la lata, can es lata, if they need it, si tienen que hacerlo. Did you order the book by express mail? ¿Ordenaste el libro por entrega inmediata? Ok, vamos a algunas palabras ahora. Recuerden, hay que enriquecer el vocabulario muchísimo, muchísimo. Una vez que ya usted tiene la estructura ósea de la gramática, los músculos, recuerden, son las palabras. Así que hay que memorizar verbos irregulares, verbos regulares, palabras, o sea, sustantivos, adjetivos, etc. Able significa capaz, hábil. Admission, fíjense dónde va el acento. Admission no es admission, ni admission, sino admission, admisión o recepción. Advantage, advantage, ventaja o superioridad. Almighty, almighty, fíjense que my lleva... Se pronuncia mai porque la i lleva
lleva la rayita encima, entonces se pronuncia en su forma original, que es ay. Y la e que está al final lleva la rayita encima, entonces se pronuncia en su forma original, que es i. Almighty, que significa omnipotente, todopoderoso. Amazement significa sorpresa o asombro. Ambulance, 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 ambulancia. Ancient, antiguo. Anxious, ansioso. Appearance, appearance, apariencia o aspecto. Appointment, appointment, nombramiento o también significa cita. Artist, artista. Bag significa bolsa o saco, pero también significa cartera, especialmente de damas. To bake significa hornear o cocer al horno. Ball, ball, significa bola o pelota, o una pelota, o también significa baile. Bank significa banco, pero también significa la ribera del río, etcétera, esa tierra que se acumula allí, esa especie de dique para retenerlo, para que no se desborde, también es un bank. También bank significa hilera. Barrel, barril, pero también significa cañón. Cañón de un arma o un cañón como tal. El cañón de un cañón. Battery, batería. Battle, batalla. Fíjense que esa E casi no se escucha allí. Battle, battle, no es battle, sino battle. Una E muy pequeña. La siguiente significa, perdón, la siguiente es BI, que significa bahía, pero también significa aprieto. Ya veremos una frase con ella. Beggar significa mendigo o indigente. Belt significa cinturón o cinto. Berry, berry, significa baya o una fruta pequeña, una fruta redondita pequeña, eso es un berry. Hay cranberry, hay strawberry, hay blackberry, hay muchos tipos de berry. Miremos algunas frases con las palabras anteriores. Able-bodied. Fíjense que significa fuerte y sano. To one's advantage. Con ventaja o provecho propio. The ancients, los antiguos o la antigüedad. Anxious to please, deseoso de agradar. By appointment, con cita previa. Bag and baggage, con todas las pertenencias. Baker's dozen, 13 unidades. Fíjense, docena del panadero son 13 unidades. Ball of the eye, el globo del ojo. To keep the ball rolling, hacer su parte, no dejar de caer una conversación, o sea que alguien se quedó dormido, etc. Keep the ball bowling, rolling, keep the ball rolling. Tienes que aportar lo tuyo. Bank of keys, teclado de un órgano o de un piano. To hold at bay, recuerden que bay significa bahía, pero también significa raya. To hold at bay significa mantener a raya. ¿Qué significa mantener a raya? No dejar a alguien entrar, no dejar pasar. Beggars, beggars cannot be choosers. Un poco fuerte la forma como es, pero bueno, es una realidad que así está escrita, no es, yo no la he originado. Y significa en español, a caballo regalado no se le mira el diente. Literalmente significa los mendigos, los indigentes. No pueden ser escogedores. O sea, lo que encuentren, desafortunadamente, tristemente. Quiero mirar ahora en la parte gramatical un tema bien interesante que solo vamos a empezar hoy. Es largo y creo que la idea no es que ustedes memoricen todo el conjunto de palabras homófonas que ya vimos antes, por allá en la lección 12, 14, pero es bien interesante y quiero volverlo a traer a la atención de ustedes. Existe un buen grupo de palabras que se deletrean en formas diferentes y tienen significados diferentes, pero se pronuncian de la misma manera. Sus significados, ¿cómo los entendemos? Los entendemos por el contexto de la frase donde se usan.
Estas palabras, como se mencionó, ya dije en una lección anterior, se conocen en inglés como homófonos, homófonas. Homo igual fono, sonido. U homónimas. Homo igual nimos, escritura. A continuación se presenta un buen número de ellas, no todas. En una clase posterior voy a presentar otras. Fíjense y explico sobre él. Homophones. En el lado izquierdo hay dos columnas. El significado de la que está en el extremo izquierdo, su significado en español, está en negrilla, en negro también. Y la homófona de la que está a mano izquierda, que está en rojo, su significado está en el extremo derecho también en rojo. Fíjense, ale, A-I-L, significa afligir, pero ale significa cerveza, especialmente en Europa, en Inglaterra, pero eso es lo que significa. Fíjense, la palabra air significa aire, pero air significa heredero. Sin embargo, se escriben iguales. Perdón, se pronuncian iguales, la escritura es diferente. Fíjense la siguiente, aisle significa pasillo, pero aisle, escrita en forma algo diferente, significa isla. Allowed y allowed se pronuncian iguales, pero allowed, la de la mano izquierda, significa en voz alta, mientras que allowed es el pasado del verbo permitir, significa permitió, permití, etcétera, etcétera. El siguiente, altar, an altar, altar la primera y alterar la segunda. Ate, comió, comimos, etcétera. Ate, 8, pero la pronunciación es la misma. I, la primera significa simplemente sí. Es la forma como se vota en un cuerpo colegiado cualquiera. Cuando hay una votación, los que estén a favor dicen I. Entonces, ese A, Y, E significa sí, apruebo. Si fuera negativo, diría nay. Pero se pronuncia igualitico que I, que significa ojo. Be, la letra, o el verbo to be, y be, abeja, se pronuncia iguales. ¿Qué significa B, la letra B, o ser, o be, doble E, abejas? Ball y ball se pronuncian iguales. Ball significa pelota o significa baile, etc. Pero ball significa gritar. Bear y bear. Bear significa desnudo. Pero bear con EA significa llevar. Pero también significa oso. Beat y beat. Beat con EA significa derrotar. Pero beat con doble E significa remolacha. Berry y berry, el de la mano izquierda, el negro, significa vaya, como lo vimos en la página anterior, o en una o dos diapositivas anteriores. Y berry con U significa enterrar. Vuelvo a repetir lo que dije antes. Wow, ¿y cómo hacemos para distinguir cuál es el uno y el otro? No es nada complicado. El contexto de la oración me hace ver a mí si están hablando de bear como desnudo. He was bare. O si me dicen he bears. Ajá, yo sé que si es he, lo que sigue es el verbo. Entonces es relativamente fácil. No tiene ninguna complicación. O muy poca complicación una vez que uno va entendiendo y manejando el idioma. Otros, que continuaremos después para no presentar tantos. Birth y birth. Birth con E es un amarradero en un puerto, en el muelle de un puerto. Pero birth con I es nacimiento. Blue y blue, el uno es sopló y el otro es azul.
Bow y bow. Bow con GH es una rama de árbol. Y bow es un arco. Break y break. Break con B-R-A-K-E significa freno. Pero break significa romper. Realmente break también significa frenar. Pero break es un verbo regular y el verbo break, romper, es un verbo irregular. El pasado, ¿se acuerdan? Es broke, broken. ¿Ok? El siguiente, buy y buy. Buy, B-U-Y o Y, es comprar. Y buy, B-Y, es por. See, see, see. Todas se pronuncian igual. See, la letra C. See, S-E-A, significa mar. Y see, S-E-E, significa ver. Sell y sell. Célula o una pila eléctrica. En algunas partes la llaman batería, etc. Y sell con S, que es vender. Seller, seller y seller. Cellar significa cava o sótano, donde se guarda vino y otras cosas. Eso es un cellar. Pero cellar con doble, con S, perdón, y R significa vendedor. Cent significa centavo. Pero cent con S significa enviado. Sight con C y sight con S. Sight con C es citar. Con S es sitio. Course y course. Course, el primero, el en negro, es grueso. Una piedra, un separado que es grueso. O algo que es granulado, pero que es grueso, no está en polvo. No es gordo, no es coarse, no es gordo, no es grueso de gordo. Es grueso, áspero. Puede ser, por ejemplo, cuando se cisne arena o algo así. Entonces, o una harina que usted compra es coarse, gruesa. Está, el grano no es tan fino, es grueso. Eso es lo que quiero decir, no es gordo. Y coarse, que significa curso. Fíjense la palabra colonel. Se pronuncia realmente colonel, igual que la que está al lado. No tiene R, colonel no tiene R, pero se pronuncia con una R, colonel. Igual que colonel. Entonces, colonel, colonel, significa coronel, y colonel significa el grano o la semilla. Por ejemplo, de maíz. Un grano de maíz es un colonel. También la pepa, la semilla interior de algunos frutos, tiene ese nombre de colonel. No todos. ¿Ok? Ahora usted va a leer y va a traducir al español. Yo simplemente voy a leer, usted va a seguir conmigo y usted después va a traducir al español, no ahora. My brother and his wife. My brother and his wife have a nice house by the beach. There are many tourists around most of the time. There is also a nearby river with fish and towering trees along the bank. Sometimes I go fishing in the early morning and then swimming at the beach in the evening. Not often, but once or twice a year, I just visit with them to relax and read a science book. I love reading books by late Carl Sagan and Isaac Asimov. He does much work in his house to keep it clean because of the sand brought in by the breeze. He has so many tools to do the sweeping, raking, and vacuum cleaning, such as a pitchfork, a couple of brooms, rakes, a vacuum cleaner, and a shovel. He likes fishing. He uses artificial lures and live baits. He catches bass, bluegills, and catfish. Julie, his wife, also works very hard at home.
She's a retired nurse and takes time to invite her friends quite often. She loves sewing and mending for herself and her friends, whatever may need to be fixed. They have three children at college age. John, the oldest, is studying sea biology. Jane, 2 years junior than John, is in medical school. And Rob, the younger, is at the military academy. Wesley, my brother, worked for many years in a high-tech company. He retired about 7 years ago. He likes to keep himself in good shape, working at home and exercising with his bicycle and one stationary bike to use inside on rainy or cold days. He hardly comes with his wife to spend some time with us up on the mountains. They are oceanside people and do not like the cliffs and ravines on the mountains. I would like to see them more frequently, but he is rather adamant to come to my home. Okay. Recuerden, su trabajo, su tarea es leer y traducir al español. Léalo varias veces. La intención es que usted vaya aprendiendo a leer. Vaya aprendiendo a leer, soltando la lengua, de manera que hablar se vuelva, en inglés, se vuelva algo rutinario, fácil para usted. En realidad, yo les conté la historia que cuando empecé a estudiar inglés hace años, en mi alcoba, me ponía a hablar mi mano derecha con mi mano izquierda. Algunos pensaban que estaba loco. Bueno, loco por aprender. No estoy loco, créanme. Pero mucho me ayudó eso. Hay que leer, hay que conversar, hay que ir acostumbrando la lengua a los fonemas, a la forma de pronunciación, y no hay otra forma sino haciéndolo. Aquí hay algunas palabras que usted de seguro no conoce, y eso es el propósito, que usted vaya aumentando su vocabulario. Por ejemplo, en el último renglón dice, he's rather adamant to come to my home. Bueno, esa palabra adamant, usted muy poco probable que la conozca todavía, es una buena oportunidad. No le voy a decir qué significa para no quitarle el reto a usted de buscarla por usted mismo. Okay. Note, there might be a good number of words still unknown to some of you. Puede que en esta lectura haya un buen número de palabras que todavía le son desconocidas. My aim is not to let you down. Mi meta no es que usted quede mal, but rather to challenge you to find their meanings and augment your vocabulary. Mi meta no es que usted se sienta mal, sino más bien retarlo a que usted encuentre sus significados y aumente su vocabulario. Okay. I encourage you to keep studying and thus learning more and more. Te animo a que continúes estudiando y así aprendiendo más y más. Enjoy learning. Enjoy preparing yourself for your present and future. Disfruta el aprender. Disfruta prepararte para tu presente y tu futuro. Okay, looking forward to seeing you next time. Esperando verlos la próxima vez. Bye bye now. Bye bye.